Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Esta noche cerramos un ciclo de seis programas especiales en los que abordamos uno a uno los diferentes acuerdos que firmaron el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Es así como por esta mesa hemos hablado del tema de reforma rural integral, hemos pasado por el tema de víctimas y justicia, participación política, eh, solución del problema de las drogas ilícitas y hoy hablaremos del punto número seis el relacionado con la implementación, verificación y refrendación. Y para hablar de ese tema hemos invitado a Bernadita Pérez, abogada, docente universitaria y asesora jurídica. Es coordinadora académica de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia. Muy buenas noches y bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches a ustedes por invitarnos y qué rico compartir este momento ciudadano. También tenemos como invitado a John Edison Zuluaga, docente universitario, investigador adscrito al Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Latinoamericano, CEDPAL. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer compartir con todos ustedes. También contamos con la presencia de Santiago Valencia, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, un saludo para todos, para todos los televidentes y un agradecimiento por nuevamente abrir este espacio de discusión eh, tan importante para la construcción de la democracia. Y también nos acompaña en la mesa Nicolás Echeverri, representante de la Cámara por el Partido Conservador. Sí, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes y a esta mesa de trabajo y esperamos pues, dar nuestras opiniones y así ayudar a tomar una buena decisión el próximo domingo. También queremos agradecer a nuestros televidentes por su sintonía. Recuerden que este es un espacio que busca brindar elementos de análisis para que usted tome una decisión el próximo 2 de octubre, cuando se va a realizar la votación por el plebiscito en Colombia. El punto número 6 del acuerdo, el de implementación, verificación y refrendación, básicamente habla de la creación de una comisión de implementación, seguimiento, verificación y resolución de diferencias. Asimismo, habla de la creación de un plan marco para la implementación. El, habla del origen de los recursos, también del desarrollo normativo necesario para que se lleve a cabo esta implementación, el componente internacional que va a ser parte de la comisión, pero también el acompañamiento de las diferentes instituciones internacionales y habla finalmente del punto de la refrendación. Y precisamente, profesora Bernadita, quisiera empezar por ahí. Algunas personas que no están de acuerdo con los acuerdos de paz plantean que el, el mecanismo que se seleccionó para, para la refrendación no es el adecuado, que es el plebiscito. En un inicio el gobierno planteaba que se, que lo, planteaba que se hiciera por, por el mecanismo del referendo, mientras que las FARC hablaba de una asamblea constitucional. ¿Es o no el, el mecanismo adecuado el plebiscito? A ver, eh, hay que decir que una cosa es el mecanismo idóneo desde el punto de vista político, y otro, el mecanismo idóneo desde el punto de vista jurídico, es decir, que tenga respaldo en la normatividad. Desde el punto de vista político, el mecanismo idóneo por excelencia es oír a la ciudadanía. Es decir, un proceso de una magnitud como el que pretendemos emprender no puede ser simplemente diciendo, no, es que no es necesario oír al pueblo. La legitimidad ciudadana es fundamental. Eso desde el punto de vista político. Pero desde el punto de vista jurídico había que tomar partido por mirar qué teníamos en la institucionalidad y elegir dentro de la oferta de mecanismos de participación que teníamos. Teníamos una posibilidad de un referendo. El referendo, ya teníamos una experiencia en el gobierno de Álvaro Uribe, habíamos vivido esta experiencia. Y la Corte lo restringió muchísimo, la Corte Constitucional. Por ejemplo, las preguntas al pueblo. Al pueblo no se le puede hacer preguntas y luego hacerle una propuesta normativa. El referendo quedó entonces como un mecanismo para crear normas jurídicas. Eso significaba, según la tesis de la Corte, el entendimiento que se hizo en el año 2003, que... Una ley de referendo obligaba a que los acuerdos quedaran incorporados en, en esa ley. Y como todos los acuerdos no son de texto legal, sino algunos de reforma constitucional, eso generaba un obstáculo jurídico. Se optó por el mecanismo del plebiscito, que la Constitución dice que el presidente consultará decisiones que son de su competencia y oirá al pueblo. Entonces se optó por este mecanismo porque finalmente lo que se perseguía era oír al pueblo, oír al pueblo para avanzar en este proceso. Entonces desde el punto de vista jurídico se encontró que era el camino más expedito, porque no nos podíamos quedar discutiéndolo eternamente. Desde el punto de vista político hay que oír a los ciudadanos. Recordemos que ese mecanismo pues, fue seleccionado por la Corte Constitucional, porque al no llegar a un acuerdo entre las FARC y el, y el Gobierno Nacional, pues dejaron en manos de la Corte Constitucional esta decisión. Eh, representante de la Cámara, Santiago, ¿usted ve que este es el mecanismo más adecuado para la refrendación de los acuerdos? Bueno, eh, permítame, empiezo por el, el comentario que haces. Realmente eh, acordaron eh, en La Habana que la Corte era la que definía cómo se llevaba a cabo el plebiscito. Sin embargo, ya el gobierno había presentado una ley estatutaria que uh -huh. reglamentó el plebiscito y sobre eso se manifestó eh, la Corte es? Constitucional. Es decir, que mm, realmente la decisión sí la tomó el gobierno al presentar la ley estatutaria y finalmente fue la Corte la que la reglamentó. En nuestra opinión, y, y fui uno de los ponentes eh, en, la, en la comisión primera, eh, este no era el mecanismo idóneo para preguntar, como lo dice la profesora Bernardita, incluso eh, muchos de los temas sobre los que hay en el acuerdo suponen modificaciones constitucionales y legales que solo podrían hacerse por vía eh, de referendo, porque suponía precisamente la modificación de algunas normas, incluso de la norma constitucional. Entre otras cosas, porque además seis años de negociación comprimidas en una sola pregunta de plebiscito, pues deja que pase lo que está pasando hoy en día y es que realmente se ponga a la ciudadanía entre eh, el problema de decidir si quieren o no la paz, cuando realmente lo que deberíamos estar definiendo y discutiendo es sobre el acuerdo y si queremos o no eh, cada uno de los diferentes puntos que allí se negociaron. Puede que existan personas que estén de acuerdo con algunas cosas que se negociaron y otras no, y como está planteado el mecanismo de refrendación, pues no se dio esta posibilidad. El presidente de la República somete a plebiscito y de hecho la ley estatutaria y luego eh, la Corte Constitucional nos da la razón, querían hacer un plebiscito refrendatario porque le querían dar poder vinculante y de reforma normativa, lo que la Corte dijo que no y que solamente era vinculante para el presidente de la República, no para el resto de las instituciones y que aún en el caso de que ganara el no era vinculante para el presidente en cuanto a esos acuerdos pero no frente a la búsqueda de la paz que es una función superior que le otorga la constitución. Eh, para la implementación de los acuerdos existe la necesidad de un desarrollo normativo eh, y algunos hablan de una parainstitucionalidad eh, con este acuerdo. Profesor John Edison, ¿qué opinión le merece ese... Esa opinión de para -institucionalidad. Bueno, antes de nada, quiero eh, un poco adherirme a la discusión previa que intentaba descifrar sobre sí o no idóneo el plebiscito como mecanismo de consulta de opinión de la ciudadanía. Sobre ese punto, muy brevemente, me parece que es importante distinguir entre idoneidad como mecanismo de consulta y necesidad de la consulta. Efectivamente, en los términos de eh, un mecanismo que busca discutir sobre un derecho fundamental como la paz, la Corte ya incluso ha dejado muy claro que no resulta necesario. Pero la consulta ciudadana, como muy bien lo ha dicho la profesora Bernardita, es fundamental en escenarios de justicia transicional, por lo menos en dos niveles. El primero, el de la apropiación local de lo discutido y acordado entre las partes de la negociación y segundo como mecanismo de refuerzo democrático a la legitimación democrática de lo acordado. Esas dos esos dos niveles de impacto de la idoneidad de la consulta ciudadana son muy importantes como una plataforma que asegura además la viabilidad de garantías de no repetición. Ahora, sobre el punto de la implementación y la promoción de cierta para institucionalidad. Creo que el, la afirmación es un poco exagerada. Si nosotros miramos el punto 6 del acuerdo, busca la creación, como muy bien lo has dicho, de una comisión que se encargará de seguir la implementación y de verificar que se cumpla lo acordado. Y, y es una comisión que se delimita a un plan marco, bajo incluso la cooperación, observación y acompañamiento. De la comunidad internacional en distintos niveles. Lo que busca la implementación del acuerdo es asegurar efectivamente la viabilidad y el cumplimiento de los mismos. Así entonces, que hablar de una para institucionalidad podría resultar algo exagerado. En todo caso, sí, de un impacto transformador normativo y práctico. Representante Nicolás Echeverri. ¿Qué opinión le merecen aquellas personas que dicen que hay una parainstitucionalidad con la implementación de los acuerdos? Bueno, en primer lugar, también quiero hacer una breve referencia. Yo creo que el tema del plebiscito eh, es idóneo y es legítimo. De hecho, estamos frente a él y pasó el examen constitucional y creo que es muy importante dejarlo claro. En segundo lugar, eso nos tiene que llevar a una discusión, es de la madurez política del país y de la capacidad que tenemos, tanto el Estado... Como los particulares de participar en la construcción ideológica del Estado que queremos y de la formación ya puntual de las preguntas. Hay una referencia, un muy buen referendo en la época del doctor Álvaro Uribe, con unas muy buenas preguntas, con unas muy buenas intenciones, no pasó porque no tuvo la suficiente, digamos, dinámica de conocimiento social de lo que ahí vamos a definir. Entonces, yo pienso que, en primer lugar, creo que es legítimo y que es necesario. En un Estado social de derecho la participación nunca será excesiva y es fundamental. En segundo lugar, yo creo que el punto 6 es un punto que debió haber tenido muchas discusiones, porque en primer lugar, las FARC siempre plantearon un tema de asamblea constituyente y plantearon la discusión de un nuevo Estado. De un nuevo orden. Ellos querían plantear una nueva, re, un, una, una nueva institucionalidad de, discusi, de discutir la justicia, de discutir el sector agrario, de discutir la salud, de discutir una cantidad de factores. El primer elemento es que reconoce el Congreso. En casi siete, ocho puntos determina la obligación y reconoce el mismo Congreso. Tan es así que acepta la participación sin voto, pero con voz en esas mismas discusiones. Eh, creo que es hay que entender que estamos frente a un grupo que estuvo o que está al margen de la ley aún, con uno de los niveles delincuenciales eh, más eh, rechazados por la sociedad, con unos niveles de inmadurez política que hay que reconocerlos eh, que han afectado nuestra vida cotidiana y que han producido mucha lástima, mucho dolor y muchos daños en este país al mismo ordenamiento jurídico, y que en este tipo de acuerdos uno ve que desde el principio hasta lo que se nos entrega finalmente empieza a haber toda una metástasis de maduración, de reconocimiento de la institucionalidad, quién es finalmente. Yo creo que lo principal son tres elementos, que el acuerdo tenga un mecanismo de seguimiento, que haya un protocolo de implementación con esas comisiones, porque inclusive ahí está la Comisión de la Verdad, y en tercer lugar que haya reconocimiento de una veeduría de la participación social y ciudadana que está ahí plenamente, el reconocimiento del Congreso y el reconocimiento de la comunidad internacional en el mismo acuerdo son garantías que permiten ver que es posible y que da una certeza con relación a que no hay una parainstitucionalidad, sino que se está reconociendo la institucionalidad. Profesora Bernardita en el panorama de que el plebiscito sea votado en su mayoría y que gane el sí, ¿qué sigue a partir de, de ese sí? Bueno, eh, si la ciudadanía colombiana le dice sí al plebiscito, significa que los ciudadanos, en su mayoría, quienes participamos en las urnas, le apostamos a una política pública de la paz cambiamos el formato, el libreto político de eh, hacerle la guerra a los grupos al margen de la ley, porque de hecho la pregunta tampoco dice paz con la FARC. Es, son muchas paces las que ese plebiscito puede propiciar. A partir del momento de decir sí a una política pública, el gobierno queda comprometido con lo que están los acuerdos. De un proceso de implementación, ya está refrendado por la ciudadanía, refrendada esa política pública de paz, y viene un proceso de implementación del acuerdo. El acuerdo de ninguna manera eh, es para institucional, a mí me parece un uso del lenguaje hasta pernicioso, porque, como lo acaba de decir, el representante que tengo aquí a mi lado Nicolás. izquierdo, eh, Nicolás. Sí, Nicolás, muy bien lo ha dicho. Cuando uno lee el acuerdo, se da cuenta que el acuerdo es dentro de la institucionalidad constitucional colombiana. No se está haciendo caso omiso, echándose al tarro a la basura no. la constitución, porque viene el proceso de participación del Congreso de la República, de nosotros los ciudadanos, de la academia, de todos los ámbitos discursivos de la política, la revisión de la Corte Constitucional, de las leyes que se produzcan, de las reformas constitucionales que se produzcan, entonces será iniciativa del Ejecutivo, legislación del Congreso, control de la Corte Constitucional, de las leyes que sea necesario dictar. El proceso empieza muy específicamente por la normatividad de amnistía, que es necesaria para que se sepa quiénes van a quedar ya perdonados y olvidados sus delitos, porque eso significa la amnistía, y quiénes tendrán que ir a los tribunales de paz, ¿cierto? Algo más o menos como eso. Ese es el primer punto urgentísimo, porque sin saber cuál es el estatus jurídico de las personas de las FARC que se van a desmovilizar, es impensable la ejecución del acuerdo. Entonces, por ahí empieza, de hecho, el acuerdo prevé más o menos en orden unas etapas, aunque no necesariamente tienen que cumplir así. Bueno, vamos a tener una pausa para ir a mensajes institucionales, pero ya regresamos con punto de giro. Recuerden que ustedes pueden participar en esta mesa a través del numeral punto de giro TM por nuestras redes sociales, arroba telemedellín. <music> regresamos con punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Y tenemos la pregunta para el profesor John Edison. Ahora, como le preguntaba a la profesora Bernardita, ¿cuál es el panorama que sigue si en el plebiscito gana el sí? Bueno, a mí eh, en este punto me interesa concretar esa pregunta a la siguiente. Con la aprobación de la consulta a través del plebiscito, ¿termina el conflicto armado? Es una pregunta eh, que se ha discutido en muchos niveles, es propia del ámbito del derecho internacional humanitario. Y en ese nivel, el DIH, hay una opinión mayoritaria: los conflictos armados, la definición de su inicio o de su terminación, no se vinculan y no se definen, no se determinan eh, a partir de criterios formales como la declaración de una guerra o la firma de un acuerdo de paz. Es un criterio material, según la opinión mayoritaria en el DIH, eh, el que define, es decir, la ver de verdadera forma del conflicto, la que define si el mismo ha comenzado o ha terminado. Y para el caso colombiano, este enfoque tiene una importancia, una importancia mayor. Que se apruebe el, el plebiscito o que se desapruebe, ello no definirá si continuamos o si se termina el conflicto armado. Son condiciones reales del mismo. Las que objetivamente definirán si el conflicto termina o no. Efectivamente, que el acuerdo tiene un impacto en la disminución de violencia, y esa disminución de violencia puede coincidir con la, el restablecimiento de la situación pacífica anterior al conflicto, y en ese nivel podríamos hablar de una terminación del conflicto. Pero no es la firma del acuerdo, no es la aprobación del plebiscito la que en sí mismo define si termina o no el conflicto. Representante de Santiago Valencia, ¿cuál es el panorama venidero en caso de que gane el sí? Bueno, yo, yo quiero eh, irme un poco más atrás y les, y les pido disculpas para referirme a algunos temas de los que hablaron mis, mis compañeros en el panel. Eh, eh, Nicolás hablaba de que, la, de que las FARC dejaron de alguna forma la propuesta de la constituyente eh, y que aceptaban un mecanismo de refrendación eh, distinto, que en este caso pues, es el, el plebiscito. Eh, el análisis que nosotros hemos hecho es que las FARC dejaron la constituyente de lado porque les dieron algo mucho mejor. El hecho de elevar el acuerdo a acuerdo especial por el artículo 3, pues lo que hace es elevar el acuerdo al bloque de constitucionalidad sin tener la necesidad de discutirlo con otras fuerzas vivas políticas de la nación. Por lo tanto, el acuerdo, eh, la reforma agraria integral, el acuerdo de víctimas, el tema de la justicia transicional, todo lo que se discutió aquí, además sobre los otros cinco puntos, queda con rango constitucional sin necesidad de ir a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que le da, por supuesto, a las FARC, digamos, una, una tranquilidad incluso superior a lo que seguramente ellos mismos eh, eh, se, se imaginaron. Yo tampoco creo que acepten el Congreso. Yo jamás he utilizado el tema para institucionalidad, ni lo, ni lo utilizaré, pero sí creo que, que aquí ha habido un rompimiento eh, de, la, de la norma constitucional y eh, de alguna forma del principio democrático. Fíjese usted, por ejemplo, eh, algunos dicen, y lo decía ahora mi compañero, que si acepta el Congreso, en el acto legislativo para la paz, en el, en el trámite que se da, el Congreso queda como simple notario. Nadie podrá hacer una modificación salvo que sea... Eh, aprobada por el gobierno nacional, ni los congresistas podremos presentar ni proyectos de ley ni proyectos de acto legislativo. Esto es lo que hace romper el equilibrio de poderes y romper el principio democrático. Al Congreso, como constituyente secundario y como legislador, lo están dejando simplemente con funciones eh, notariales. La, pero, la pero profesora. El, perdón, el Congreso lo hizo. Es que. Lo tenemos que decir. Bueno, ese pero acto que el Congreso, lo hizo el Congreso. Pero que el Congreso lo haga, además porque lo hizo con el gobierno. Que el Congreso lo haga no quiere decir que esté bien hecho. Y la sustitución constitucional. Aunque la corte, digamos, y estamos esperando que se manifieste, pues puede ser que el Congreso haya excedido su función y que incluso el mismo Congreso, entregando sus funciones en el mismo acto legislativo, por ejemplo, en las facultades que le da el Presidente de la República para legislar por seis meses o para o para dar eh, decretos con fuerza de ley, pues el Congreso mismo, digamos, de alguna forma está renunciando a las funciones que le da la no, pero, Constitución pero, pero, perdón, y esto es inconstitucional. Yo, yo te agrego ahí dos cosas. La primera es que el tema de lo de la convención de Ginebra da mucha tranquilidad y da tranquilidad en el sentido a las FARC. No, y, a, y a la y a la sociedad no en, el sentido, no creo, en el sentido en el sentido de que, que la convención de Ginebra no va a aceptar no va a aceptar no. crímenes de lesa humanidad, no va a aceptar delitos atroces, no va a aceptar, cierto? Entonces, no, pero es, ese es un argumento que están discutiendo la que están en la página 11 y 12 del acuerdo, que es otro tema es, distinto. Es que y es que... cuando vayamos a revisar si podemos modificar, no lo vamos a poder modificar. Porque salvo que las FARC estén de acuerdo, uno no podrá modificar el acuerdo especial sino entre las partes que lo suscribieron. Entonces vamos a elevar a rango constitucional, además entre otras cosas porque ese no era el mecanismo para elevarlo a acuerdo especial. Porque el acuerdo especial es básicamente para reglamentar y para humanizar la guerra, que es el derecho internacional humanitario, para conflictos que además se encuentran vigentes. Y en este caso lo que estamos haciendo es, mediante el uso de la, de la, de la, del acuerdo especial, Llevar a rango constitucional o supraconstitucional, porque estarían en el, en el bloque de constitucionalidad, una cosa que además no tiene nada que ver eh, con, el, con la humanización del conflicto, porque supuestamente esto es para la terminación del conflicto. Y se no, están elevando pero, una pero, cantidad pero, pero, de temas pero, pero, perdón, que no perdón, perdón, son del derecho internacional pero, humanitario pero, pero, perdón, a, 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 a bloque de constitucionalidad, lo que lo hacen prácticamente inmodificable. Pero la pero, palabra. Cierto, o sea, yo, en primer lugar, yo pienso que si estamos hablando de derecho internacional humanitario. Estamos hablando de una guerra irregular, de una guerra compleja, de una guerra que nos ha producido más de 225 mil muertos, producto de esa guerra en estos 52 años, de una guerra que se lleva la mayor parte del presupuesto, más de 40 billones de pesos anuales, combatiendo eh, en una guerra que los presidentes más fuertes, más fuertes que yo creo que lo hicieron. Eh, con su rango constitucional y con su deber, no fueron eh, capaces de, de sumirnos de esa, de esa guerra, de restarnos de esa guerra. Hoy estaríamos velando 120, 130, 150 soldados en un país que tiene serios problemas estructurales. La doctora Bernardita fue muy decente, este país constitucionalmente no es viable. Porque en este país no hay cómo darle casa a todos, cómo cumplir con las garantías y los derechos que tenemos en la Constitución. O sea, parta de que nosotros tenemos una Constitución política y que si estrictamente nos sentáramos a discutir jurídicamente, jamás tendríamos, ni los que estamos en el lado de la franja del bien, cómo resolver nuestros conflictos lo desde que pasa la constitucionalidad. Nicolás es que Entonces, las cosas se hacen como se deshacen en derecho. Y un mecanismo internacional, como lo es el Acuerdo Especial. Parte de la base de acuerdos firmados entre todos los países. Colombia no lo puede cambiar unilateralmente. Es que el acuerdo especial está hecho para el derecho internacional humanitario, para humanizar conflictos vigentes, no para incluir acuerdos con reforma rural integral, con tribunal para la paz y con una cantidad de cosas no, que Colombia, no es el mecanismo. Colombia, para Colombia está, el bloque está, 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 está elevando una, un, acuerdo, un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz, legítimamente. Eh, si lo refrendamos el, el próximo domingo que no tengo la menor duda o sea, racionalmente nosotros tenemos que acabar esta guerra no de, nosotros no de, tenemos que ¿Usted cree que hay un rompimiento de la norma constitucional? No, yo creo que no y yo me duelo mucho precisamente y ustedes dos me disculpan que son nuestros congresistas los ciudadanos colombianos nos quejamos fundamentalmente del Congreso que tenemos. Claro, yo como y ciudadana tengo que ratificarlo. Mire, usted dice muy claramente, es que le hemos cedido un altísimo poder al Ejecutivo y entonces el Congreso va a quedar haciendo nada. Y yo, discúlpeme que salte inmediatamente y le dije, pero el Congreso lo hizo. Es que esa delegación no la arrebaté yo ni la arrebató las FARC. Ustedes la entregaron en bueno, bandeja pero, de plata. Pero eso al no quiere decir que sea constitucional y no, no quiere decir que esté bien. Y miren, nosotros perdimos una gran oportunidad, perdimos una gran oportunidad en la reforma del equilibrio de poderes para realmente hacer una reforma de fondo porque el gobierno se quedó en anuncios y al final digamos terminó saliendo una, además una cosa que terminó siendo declarada y el, y el congreso empezó a ajustar claro. cuentas con a quién le iba a dar de a poquito y es, y es muy y es muy triste yo estoy de acuerdo y dentro de los poderes públicos el más golpeado el que más ha cedido su poder y el que menos representa el equilibrio de poderes es el congreso de la república un Eso congreso genoflexo un congreso sin poder real y un congreso que no representa a la ciudadanía independientemente de lo que haga y lo hago y lo he hecho y, lo, y, y esta crítica lo ha, la he hecho al interior del Congreso. Y a mí me duele igual que el, que el Congreso haya entregado sus facultades, porque ese fue precisamente mi discurso en el Congreso. Hombre, no entreguemos, ya tenemos un Congreso bastante disminuido como para que nosotros sigamos entregando, pero sigue existiendo la sustitución constitucional. Es decir, el Congreso puede exceder incluso su facultad de poder constituyente. Derivado a través del acto legislativo y entregar más de lo que pueda entregar. En el acto legislativo, el Congreso queda como un, como un notario y ustedes lo pueden revisar en el sí, acto pero, legislativo. Sí, pero perdóname, yo le porque, porque la, la aseveración es, es muy fuerte. O sea, aquí hay un problema estructural. Aquí sí, está claro. fortalecido el Ejecutivo de y, el poder, y, el, y la iniciativa ejecutiva y la iniciativa parlamentaria es completamente limitada uh -huh. desde la Constituyente del 91, ¿cierto? Yo creo, con absoluto respeto, porque yo comparto la tesis de que uno de los grandes beneficiados es el país con este acuerdo, porque uno de los primeros que se tendrá que autorreformar tendrá que ser el Congreso y de los que se tendrá que revisar, que es el origen de las leyes y el origen de las normas. Eh, pero yo pienso con, con toda certeza que el Congreso lo que hizo fue entregar todas las herramientas para quien estaba negociando en representación de Colombia, que además ganó, porque es que lo de Santos no, no se inventó después de, de ser elegido. Él lo anticipó antes de sus elecciones. Eso le dio su reelección, en mi criterio. Entonces, el Congreso, Entonces, no puede sus el Congreso realmente lo que hizo fue entregar herramientas legales que permitieran madurar un proceso. Yo creo que si logramos nosotros sacar adelante ese proceso, por lo menos quitarnos un conflicto de una guerrilla que alcanzó un grado de madurez atroz, de violencia atroz. Es una gran ganancia para este país. Está Profesor John Edison, ¿cuál sí, es su perspectiva? Sí, sobre el punto o sobre la pregunta, ¿es inmodificable el acuerdo? Yo creo que es ilógico, además, indeseable que no sea inmodificable por las siguientes razones. Es ilógico porque el mismo acuerdo, en su punto 6, prevé que esta negociación se extienda a un nivel legal y a un nivel práctico que implicará una adecuación de cada uno de los puntos negociados, incluso con nivel de prioridad, como son la ley de amnistía y el acto legislativo de incorporación de la jurisdicción especial a la Constitución. Es ilógico también porque todo esto que llegará a ser convertido en ley tendrá un análisis de conformidad constitucional, y es ahí donde empezarán las adecuaciones. Yo, efectivamente, he visto cláusulas inconstitucionales en el acuerdo, como aquella, por ejemplo, por solo dar un caso, la de involucrar a los sancionados en la jurisdicción especial para la paz en la ejecución de un programa de erradicación de minas. Efectivamente, ese tipo de sanción involucra y pone en riesgo la vida de del sancionado. Y ese, digamos, nivel o esas claves de ejecución de la sanción son a todas luces inconstitucionales. Por otro lado, es indeseable, como ya lo advertía antes, porque la inmodificabilidad del acuerdo supondría una exclusión fundamentalmente de las víctimas en el desarrollo, en la implementación del mismo. Y eso afectaría gravemente ese ejercicio de legitimación democrática que comienza ahora con el plebiscito y tendría un impacto más grave en la apropiación local de los acuerdos. Lo que, digamos, sería un presupuesto para la repetición de la violencia. Sí, Entonces es una, ilógico no, 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 e indeseable desde mi punto de vista. Eh, yo discrepo del, del criterio de que el Congreso sea conviado de piedra. Yo pienso que el Congreso podrá decir no o podrá no aprobar podrá pero y tendrá que discutir, porque es que la función uh -huh, propia claro. del Congreso y del Parlamento es esa, la parla es hacer eh, la ley, es discutirla en el momento volitivo, consultar. Y realmente llegar allá, si el, el Ejecutivo lo pudiera hacer, no hubiese necesidad de hablar de un acto legislativo, ni hablar de, un, de una ley, ni hubiese necesidad de hablar de un Congreso Constituyente, que lo reconoce además este acuerdo, y dice que de, durante seis meses tendrá que proceder a hacer las reformas, y le, y, le, y le dicta cartilla, porque dice cuál es la primera, amnistía, la segunda, le dice cuáles son las normas que, que tiene que, que determinar. Entonces yo pienso que... Ese tipo de facultades no están cedidas uh -huh. y que realmente la responsabilidad no la podemos escudar y que tenemos que hacer el trabajo de discutir. Uh -huh. Mire, el Congreso se supone que debe ser un, un, un ente autónomo y, y en Colombia no lo ha sido. Y, digamos, eh, y no solamente con este presidente, sino en general. No lo puede cargar a las FARA ahora. No, no, Ha sido un Congreso que ha servido al placer del presidente y ha sido un Congreso que ha sido gobiernista. Pero eso no quiere decir que esté bien. No quiere decir que eso lo que hay que hacer es cambiarlo y que el Congreso, como casa de la democracia, tiene que empezar más a representar a la ciudadanía y menos al gobierno. A mí me da mucha pena, pero yo sigo igual. Es decir, el hecho de que, de, mire, ni siquiera, ni siquiera el hecho de, de cambiar la forma en la que se hace la ley o se reforma la Constitución para hacer, un, digamos, un proceso expedito tiene problema. El problema es cuando el acto legislativo advierte uno, que no se pueden presentar proyectos de ley ni acto legislativo por parte de los congresistas es que esa es la función mía, no es solamente ir a hablar digo, allá, es, que... es decir, perdón lo que voy a decir y, so y sonará muy crudo pero a mí no me pagan 30 millones de pesos por ir a hablar solamente, yo presento proyectos de ley, presento proyectos de acto legislativo y presento modificaciones a aquellas cosas que no esté bien el hecho de que a mí el acto legislativo y que lamentablemente fue el Congreso el que lo cedió eh, no pueda presentar iniciativas y no pueda presentar modificaciones y simplemente pueda hacer el, te el tema de aprobar o improbar. Que está el tema de improbar, pero que con un Congreso que sirve al placer, al placer del Ejecutivo, es un Congreso que entregó sus funciones. Y una la, cosa es la, dar las la. herramientas y otra cosa es entregar sus funciones. Y el Congreso entregó sus funciones. Y lo que tenemos es un, un Congreso que va a tener funciones notariales. Y yo lo dije allá y causó mucha molestia en algunos compañeros, pero yo le decía al Gobierno en la discusión: hombre, si les molesta tanto el Congreso, si creen que el Congreso no puede aportar absolutamente nada a lo que está diciendo allí, y desde el acto legislativo están cercenando su posibilidad de presentar iniciativas o de modificarlas, entonces cierran el Congreso. Si el estorbo es el Congreso, sí, pues pero, pero ¿en qué queda, en qué, en qué queda un, un proceso donde los negociadores... Están al vaivén de una situación política. Yo creo que también hay un cierto grado de responsabilidad claro. constitucional y legal en blindar ese acuerdo, ¿cierto? Porque el, situación... el tema de la iniciativa es un tema que, que, es que vale yo, la pena. Lo, 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 la, yo la le digo, la hay a la profesora de la hay una de la situación doctor. realmente excepcional. Claro, es una de eso no cabe la menor duda. Pero un Congreso a merced del Ejecutivo no es tema ahora del acuerdo con las BARC. Es histórico. El Congreso ha sido flexo históricamente arrodillado a merced del Poder Ejecutivo, tanto que los ciudadanos hemos hablado históricamente de mermelada, lentejas, dádivas en generales para el Congreso. Intentamos cambiar esto con la Constitución del 91 y la primera reforma que inaugura la Constitución es reversar, las reversar las ventajas del Congreso de ese carrusel de nombramientos. Estamos en la necesidad de una transformación política porque los ciudadanos lo reclamamos. Y si no, si vamos a terminar revocando el Congreso. Pero una democracia sin Congreso es imposible. Sí, sí. En eso nos adherimos y estamos de acuerdo sí, por todos. En y esto sin partidos por políticos, tratarse, sin participación. Claro, En esto, por tratarse de una gran excepción, la iniciativa de la ejecución de los acuerdos proviene de quien hizo los acuerdos. Okay. Y el Congreso tendrá que debatirlos y ponerlos en ley. Pero es muy importante decir algo. En este momento está en la Corte Constitucional la demanda contra el acto legislativo, que por cierto, la primera demanda que se radicó fue un partidario de la paz. Jesús González.. Eh, un partidario del acuerdo. Un partidario del... Perdón, del acuerdo de paz. Él presentó la primera demanda ante la Corte dice, yo estoy de acuerdo con el proceso de paz, estoy de acuerdo con el acuerdo de paz, pero no estoy de acuerdo... Con esa facultad. Que se enmudezca el Congreso. Por tanto, volvamos a la deliberación. La Corte tendrá ahí la última palabra y esperamos una Corte sensata que respeta los valores constitucionales. Pero hay que entender que se trata de una situación excepcional. Representante Nicolás Echeverry, en caso de ganar el no, ¿cuál es el panorama? Algunos hablan de que el acuerdo se puede renegociar. ¿Sí? ¿No? Bueno, hay experiencias en otros países donde se llegó a un acuerdo y se decidió por parte de la ciudadanía que no, ¿cierto? En mi criterio, la ciudadanía es soberana. Y eso es un mandato real, de poder real. Eh, sería muy lamentable que nos devolviéramos. Yo creo que esta es la última generación con la que este grupo al margen de la ley se puede firmar un conato de acuerdo de paz. Yo creo que hemos visto serias dificultades a nivel internacional del terrorismo. La degradación del conflicto, la lumpenización del mismo ha mostrado cómo se meten a las ciudades. Lamentablemente el presidente ha comunicado muchas cosas mal comunicadas y ha generado desconfianza y ha generado, eh, digamos, eh, amenazas eh, ciudadanas frente a lo que puede suceder. Pero yo creo que en el eventual caso de que ganara el no, sería muy lamentable y muy triste para esta ciudadanía y sería devolvernos otra vez a dejarle pactada una guerra a una ciudadanía que ni siquiera ha nacido o que se encuentra hoy en las guarderías, que serán los soldados que estarán en la guerra en los próximos años. Profesor John Edison, ¿cuál cree usted que es el probable panorama en caso de que gane el no? Sí, a mí me gustaría llevar incluso la pregunta un poco más lejos. Eh, si ganase el no, uno también podría preguntar hasta qué punto era necesario eh, la consolidación de este acuerdo como, si se quiere, un presupuesto para la satisfacción de garantías, derechos como la justicia, la verdad y la reparación. Y efectivamente, más allá del acuerdo, hay unos imperativos jurídicos a nivel internacional y nacional que pueden ser desarrollados, más allá incluso del acuerdo, para la satisfacción de esas garantías. Estamos hablando del llamado soft law, principios join it, el informe de basione, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchas herramientas que explicarían y que exigen la satisfacción de verdad, justicia y reparación, más allá del acuerdo. Entonces, incluso ganando el no, es una obligación del Estado satisfacer esas garantías. Representante de Santiago, ¿cuál es el probable panorama? Sí, yo, yo lo que creo es que eh, aquí la ciudadanía lo que debía hacer es una, un análisis de costo-beneficio, porque hablamos de excepciones, pero las FARC no es el único grupo armado al margen de la ley que hay y en un país donde hay hoy en día casi 200 mil hectáreas de baja de coca, el ELN, las BACRIM o cualquier otro grupo va a copar el espacio. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder desde el punto de vista legal, constitucional, del bloque constitucional de mecanismos internacionales para satisfacer la necesidad de un grupo de 100 cabecillas, pero manteniendo el conflicto en Colombia? Porque esto no es que mañana nos vamos a levantar y esto va a ser un paraíso tropical, porque los problemas persisten. Si gana el no, vinculante para el presidente sobre estos acuerdos, lo dijo la Corte Constitucional, mantiene su capacidad de seguir negociando, ahí es donde vamos a, ver, a medir realmente la voluntad que ha expresado el presidente Santos en cuanto a buscar la paz, y la guerrilla lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que de ganar el no, ellos seguirían negociando. Yo lo que creo es que hay que saber hasta dónde estamos dispuestos a ceder, hasta dónde estamos dispuestos eh, a negociar y cuál es el análisis de costo-beneficio. Profesora Bernardita, ¿hasta qué punto es posible renegociar este acuerdo? Eh, yo creo que si gana el no, será muy difícil, porque es definitivamente una pérdida política, un sacrificio muy grande en el momento histórico. Todos los procesos políticos son muy largos en el tiempo. Podemos estar pensando otra vez en un acuerdo, quizá... 15, 20, 30 años. Tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que decía Rafael Núñez: o regeneración o catástrofe. O Luis XVI, después de mí, el diluvio. Yo creo que entramos en una crisis política, pero la hemos vivido. Yo lo que invito a la ciudadanía es a que tengamos más miedo de lo que pasó que de lo que diluvio. está por venir que con esperanza y optimismo y con trabajo político de ustedes nuestros representantes y de nosotros los ciudadanos pensemos en la necesidad de transformar nuestro país representante no yo pues le pediría eh, con todo cariño no dejar en el ring tampoco eh, tirado eh, el papel nuestro en el Congreso porque igual yo reconozco que históricamente las equivocaciones de, de, de una política eh, mezquina y una política que no le sabe a la gente eh, y que creo que comparto y hago parte de, de esa ciudadanía que critica, pero hay gente buena gente Totalmente. que cree, eh, Santiago en gente nueva, hay gente joven es muy importante muy que no estamos en manos de parias que yo creo en la paz, que creemos que esto tenemos derecho a la esperanza y creemos que debemos votar por el sí y que creo que hay muchos puntos positivos frente al acuerdo que para Colombia representan muchos cambios que van a verse en beneficio de la ciudadanía. Bueno, infortunadamente se nos acaba el tiempo. Es un tema que da para mucha más conversación, sí, sí. diálogo y discusión. Agradecemos a todos nuestros televidentes por su sintonía y sigan con la programación de Telemedellín. Aquí te ves.